Y los comandos bolivarianos de las telecomunicaciones y los trabajadores de CanTV junto a varios colectivos se activaron a través de las redes sociales para elevar el posicionamiento de la etiqueta Obama deroga el decreto ya. Estamos siendo acompañados en este momento por todos los tuiteros y tuiteras de parte de Venezuela y de parte del Distrito Capital, como compañeros de Foro Candanga, compañeros de la red de tuiteros de Infocentro. La intención del día de hoy es dar el respaldo contundente al gobierno bolivariano, al comandante presidente Nicolás Maduro, en el posicionamiento de la etiqueta Obama deroga el decreto ya. Esto es un posicionamiento que se está generando a nivel mundial. Es muy importante, bueno, una actividad como esta porque estamos dando el respaldo no solamente a la revolución bolivariana, sino a nuestra independencia, a nuestra libertad y a nuestra soberanía. Más allá de nuestras posiciones políticas que sean adversas o a favor de la revolución, todos en este momento debemos estar unidos para decirle al gobierno de los Estados Unidos que nosotros como venezolanos, nosotros como hijos de Bolívar, vamos a mantener la libertad y la soberanía de nuestra patria. Durante la conformación de la tribuna antiimperialista, el jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, y la vicepresidenta de la Asamblea Nacional ofrecieron una ponencia donde se resaltó la importancia de recoger los 10 millones de firmas para ser entregadas al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la Cumbre de las Américas. Yo quiero felicitarlos a ustedes, a la CBT y al resto de los colectivos que están aquí, por el trabajo que hemos desarrollado en todos estos años. Siempre lo decimos y lo tenemos que decir. O sea, hemos sido la vanguardia de una batalla por la verdad, que es la primera batalla a vencer para vencer las otras. En principio tenemos que ganar la verdad. Y el trabajo que hemos venido todos, haciendo todos nosotros, es parte fundamental para eso. Esperan que todos los venezolanos se sumen a esta campaña que busca defender la patria y hacer justicia a los atropellos y ataques constantes del imperio norteamericano contra nuestro país.